Good evening. Hello guys, lo siento, no sé qué pasaba, pero tuve que finalizar esa reunión que decía. Okay. Good evening. Hello, good evening. No déjame entrar a saber por qué. Es que me parecía, igual que a ustedes, que había otra reunión en progreso. Entonces, lo que yo hice fue finalizar la reunión. O sea, tal vez alguien estaba dando clases, no sé. Pero finalicé la reunión porque ya es hora de nuestra clase, ¿verdad? Así que yo esperé hasta las 8 y ya logré finalizar. Así que a mí él me da acceso a nada. Hola. Ok, no sé qué estará pasando. Yo no podía entrar, pero ya lo entré. Ok. A las 8 dejó. Sí, a las 8. Es que pasa que yo no sé si había una clase más o qué pasó, pero o si otra persona estaba en una reunión usando esta cuenta. Pero yo le di a esa persona hasta las 8, ¿verdad? A las 8 ya es mi obligación entrar a mi clase y suspender la anterior. Así que si me regañan, queda registrado que fue por el bien de la clase que yo cancelé la otra reunión. ¡Ay, al fin, teacher, pude entrar! ¡Yes, excellent! Van a disculpar porque no sé, no sé qué pasaba. Yo, creo que había una reunión en progreso antes. ¡Qué feo! Buenas noches. Okay, so I don't know what happened, guys. Maybe someone else was, alguien probablemente estaba en una reunión usando esta cuenta y tuve que finalizar la reunión anterior de la otra persona, pero lo hice a las 8, ¿verdad? Para no interrumpirle si estaba antes, porque ahorita ya es la hora de la clase, así que ni modo. We had to do it. Okay, en lo que se conectan los demás, vamos a comenzar la clase. Voy a reportar este problema mañana porque qué raro, ¿verdad? Nunca me ha pasado algo así. So, let me see. Aquí está. So, vamos a empezar con la asistencia, you guys. Yo sé que ayer estuvo bien fuerte la tormenta y muchas personas me aparecen aquí con menos de 120 minutos. Supongo yo que fue la tormenta que no les dejó conectarse o a tiempo o no les dejó finalizar la clase. Esperemos que este día no sea lo mismo. No sé si está lloviendo en los lugares donde ustedes están. Good evening, Carla. No, aquí no. No, ¿verdad? Teacher. Yes. El día de ayer igual yo me... intenté conectar, pero no pude porque estuvo lloviendo tan fuerte que cayó un rayo que quemó un transformador y nos quedamos sin luz. Sí, sí, yo creo que ahí por esta zona, como por Morazán o por no sé dónde, fue lo de las muchachas, ¿verdad? Que también murió por un rayo. Porque fue horrible el gran rayo que quemó el transformador y nos quedamos sin energía eléctrica, bueno, que está ahora en la mañana. Yes, ojalá que hoy no exista ese problema tan grande, ¿verdad? Así que... porque ahorita está lloviendo. Sí, aquí también está lloviendo, pero estuvo lloviendo más fuerte. Como a las 7 se puso una tormenta con unos rayos que yo dije, ya no di la clase. Pero, thanks God, ya estamos aquí. Así que voy a pasar aquí la asistencia. Aquí empieza a llover. Empieza a llover, es que se la vamos mandando nosotros, pero ya va a pasar rápido. Va a pasar para Guate. Ok, so vamos a empezar. Aquí está lloviendo, chicos. Beatriz, ojalá hoy la deje estar más en la clase. Porque yo sé que ayer fue bastante problemático eso, así que ojalá hoy sí la deje estar un poquito más, aunque llueva. Sonia, ¿ya se siente mejor? Quiero la escuche, teacher. Gracias a Dios, sí, ya me siento mejor. Ok. Ahí. Ok, excelente. Ahí vamos, gracias. Me alegro.
Bien, vamos a empezar con la asistencia, you guys. Y esa vacuna se acabó. Yo creo que tiene un poquito de lag, Beatriz, pero ojalá me escuche. Bien, Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Guys, recuerden nombres completos en ese perfil. Estoy viendo unos nombres que están solo un nombre y un apellido. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. José Arnoldo Corea Jovel. Ok. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I am here, teacher. Excelente. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Okay. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Okay. Ya leí su mensaje. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Okay. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Teachers, sacaron ahí, la sacó de nuevo. Sí, leí el mensaje, ya vamos a hablar eso. En un segundito, gracias. Janet Filomena Pinto de Vargas. Janet no está. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Okay. Judy Araceli Cuellar de Hernández. Es la que sacó, ¿verdad? A ver, aquí le estoy pidiendo que quite el mute. No sé por qué le dice eso, José Corea. Ahí le estoy pidiendo iniciar video e iniciar audio, a ver si le deja. Vamos a ver. Gracias por avisar, Magdaleno. I don't know, guys. Hoy como que están pasando varias cosas raras. I don't know. Está bien raro todo lo que está pasando. ¿Qué le dice aquí? The host is not allowing participants to unmute themselves. Claro que yo le dejo que se... Por ejemplo, mire, todos los que están hablando están quitándose el mute. Carla, dígame. Yo creo que no se puede conectar porque, bueno, yo me conecté desde el link que nos mandaron la primera vez y no me dio error. Uh-huh. Entonces, no sé si se pueden conectar desde el que nos mandaron desde el principio, no del chat en el que estamos. Sí, eso les iba a decir también. A ver, yo no sé. José, la opción que yo veo es que usted salga y vuelva a entrar para ver si se le soluciona ese problema. Porque yo sí, si se fija, sus compañeros tienen la cámara encendida y activan los micrófonos cuando quieren. Así que yo creo que sería un problema ahí, exacto. Bien, ah, ok, porque a José no le dejaba. Vaya, eso les iba a mencionar. Bueno, ahorita se viene otro diluvio. Ojalá, fingers crossed, que no me cierre esta plataforma y que no pase nada, no caigan rayos, porque si no ya la regamos. ¿Qué? Bien, les mencionaba. Vi que estaban mandando en el chat unos links para conectarse. Ok, está bien si le mandan el mismo link a los compañeros, I don't know, pero mi consejo es, les mandaron un correo y un WhatsApp
donde decía la información del curso. Ahí estaba el link de la clase y estaba el código de acceso y todo, ¿verdad? Entren siempre a eso para evitar problemas. Ahora sí hubo un problema, y esto estamos conscientes todos, de que sí hubo un problema porque había alguien en una reunión, o era lo que aparentaba que había alguien en una reunión, y por eso no nos dejaba iniciar clase, ¿verdad? José, ¿ya se le arregló o sigue igual? Ahí sí puedo. Excelente, ahí estamos. Bien, cambiamos el nombre completo, please. Vale, entonces ahora sí había un problema. No sé qué fue lo que pasó, pero ya voy a reportar ese problema porque I don't know what happened. Teacher. Diga, Sonia. Judy no puede entrar y lo está intentando desde 10 a las 8 y no puede entrar. Yo creo que es el internet de ella. ¿Verdad que sí? Sí, porque mire, todos aquí estamos, ¿verdad? Entonces, ajá. I think it's the internet. Ya le vamos a poner aquí. Solo voy a escribir a ella. Bien. So, it's... Yeah, I know. So, yes, ahí está. Miren, Judy, ya está aquí. Excellent. Very good. Yo creo que was the internet, but it's okay. Okay, como les repito, no sé qué pasó hoy. Hubo un problema. Espero que no vuelva a suceder y espero que todo vaya bien en esta clase, que la lluvia nos permita terminar esta clase, porque yes, I know. Bien. Voy a pasar al tema del día de hoy. Ya todos me escuchan, todos pueden activar sus micrófonos. Todo bien, ¿verdad? ¿Todo marcha bien? Por lo menos háganme así. Yes, todo bien. Excelente, yes. Very good. So, vamos entonces aquí a compartirles pantalla para la clase del día de hoy. ¿Me ayuda a leer el nombre de la videoconferencia, por favor? Carla Patricia. Aquí estamos. Videoconferencia. Diga videoconferencia. Aquí dice videoconferencia. Simple present negative statement. Thank you very much. Y tenemos la fecha del día de hoy, que es Tuesday, August 24th, 2021. Tuesday, August 24th, 2021. Yeah, you know my name already, beginner 2 and class 4, okay? So, good. Vamos a empezar con la clase. Vamos a ver un poquito sobre el negative statements, pero nos vamos a enfocar en lo que habíamos visto ayer, que eran las preguntas con qué. A ver si acuerdan, ¿qué preguntas eran? ¿Con? Many. ¿Y? Much. How many and how much. That is correct. So vamos a compartir este ejercicio que tenemos aquí arriba. Miren, dice expresiones para preguntar sobre dinero utilizando esto. So how much. Si se fijan, para hablar sobre dinero siempre utilizamos how much. So la primera que tenemos ahí es how much do they pay. How much do they pay. ¿Cuánto pagan? How much do they pay? Siguiente. How much do they charge? How much do they charge? ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? How much do they charge? How much is it? ¿Cuánto es? Okay. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es? ¿Cuánto me salió? How much is it? Usted va y compra un montón de ropa, va a la caja registradora y dice, how much is it? ¿Cuánto me salió? How much is it? La última, que es un poco más larga, dice de la siguiente manera. Un segundito. How much do you earn? Earned. No me vayan a andar diciendo earned allá. No, 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 no. Les estoy diciendo earn. Earn. How much do you earn every month? Como les había dicho que se puede decir, o puede usar monthly. Ok. So, how much do you earn every month? O how much do you earn monthly? Yes. Tenemos dos opciones.
Este es para preguntar cuánto dinero usted hace al mes. ¿Cuánto dinero ganas al mes? ¿Ok? Nadie le va a hacer esta pregunta. No esté diciendo, híjole, ya me van a preguntar y me van a ver los 8 ceros, 9 ceros que tengo en la cuenta del banco. No, don't worry. It's not that. So, teacher, yeah. Yo no conozco el significado de earn. Ganar, hacer dinero. Ok, gracias. Muy amable. Yes, ese es para ganar dinero. Porque win es como ganar, pero como una competencia o de ganar un premio. Pero earn es de dinero, ganar de dinero que usted lo trabaja. So, how much do you earn every month or how much do you earn monthly? Estas son, ya les repito, preguntas para hablar sobre dinero. Repito, how much do they pay? ¿Qué significaba? ¿Cuánto ellos pagan? ¿Cuánto pagan? Correct. How much do they charge? ¿Cuánto cobran? Correct. How much is it? ¿Cuánto es? Yes. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es o cuánto? ¿Cuánto me sale? Yes. How much do they earn every month? Do you earn every month? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Cuánto ganas al mes? Correct. Ahora ayúdenme a pronunciar. Karen Estela, ayúdenme con la primera. Okay. How much do they pay? Thank you very much. Ayúdenme ahora, Mario. How much do they charge? Charge. Yes. Hazel. Hola. Hello. How much do they pay? No, on this one. How much is it? Thank you very much. Yesenia. Okay, thank you, Yesenia. Y ojalá que ese diluvio ya pare un poquito, ¿verdad? Yes, okay. I hope that it gets better. A ver si nos ayuda Stephanie entonces, a que se escuche un poquito mejor. Pues está lloviendo igual de fuerte. No, bye. La última. Yeah. How much do you every month. Yes, that is correct. Very good. So, estas son preguntas para hablar sobre dinero, ya decíamos, ¿verdad? Entonces, tenemos la siguiente aquí, esta oración. Dice, circle the word that best completes the questions. How much or how many do they pay? ¿Cuál sería la correcta? Si ya vimos acá. How much. How much. Bien. ¿Cuál sería la correcta en este caso? How much or how many days do you have in your vacation? How many? Porque los días sí los podemos contar, ¿verdad? Yes. Excelente. So ahí tenemos esas dos. So how much y how many. Vamos a hacer el ejercicio que está aquí abajo y dice, con las preguntas que están aquí arriba, o sea, estas que acabamos de ver, vamos a completarla según la respuesta de abajo. ¿Ok? So tenemos la primera que dice, it is $10.50. It is $10.50. ¿Cuál creen que es la pregunta correcta para esa respuesta? How much is it? So yo escribo aquí en esta parte, how much is it? It is $10.50. Sense. That is correct. Ahora tomen captura de esto porque sí vamos a trabajarlo con los compañeros las otras. Y cuando las respondan, no se vayan, ya la respondimos, ya estuvo. No, practíquenla. Ahora yo voy a hacer A y usted va a hacer B. Supongamos que estamos en una tienda. Yo llego y le pregunto, hey, how much is it? It is $10.50. Y practican ustedes la pronunciación. Vaya, ahora los compañeros que hagan la siguiente. Usted dice la pregunta y tal persona dice la respuesta. ¿Me comprenden la actividad que van a realizar? Sí, yes. Yes, teacher. Contestar preguntas y luego hacer las preguntas, leer las respuestas, practicar pronunciación y así.
¿Ya tomaron la captura? Yes. Yes. Okay, excellent. So we're gonna go. Recordemos todos participar en esos breakout rooms. Si yo llego y me está, y está como, no, teacher, ya terminamos. ¿Es correcto que me digan eso? No. No. ¿Qué me tienen que decir? We are practicing. We're practicing teaching. Excellent. Thank you very much. Judy, me la está sacando esta plataforma. ¿Me escucha? Hello.
Beatriz no me dejó que se uniera al breakout room. ¿No? My goodness, qué problema. Sí entré, dicha, pero me sacó y me dice que es error 5. Voy a entrar otra vez porque quién me tira que es. Hello Judy, yo creo que es su internet el que me le está fallando. Que está lloviendo, está bueno, de hecho ya bajó un poco la lluvia, pero también ok, so creo que el día de hoy la lluvia dijo, ¿saben qué? Pues no. Y nos está haciendo la batalla. Pero mi pregunta es, ¿usted me puede ver y escuchar a mí bien? Yes. Yes, teacher. Mire, teacher, así como que verla bien, bien, si se arregla. Yo por ratito la corto. Ahorita se ve con el rojo. Yo por ratito la escucho recortar, teacher. Sí, ya vi que la pregunta que hice... Me la respondieron en diferentes tiempos, o yes, me están escuchando en diferentes tiempos, pero ahí es problema de sus, del internet de cada casa, ¿verdad? Así que mientras este no se caiga, la clase continúa, así que cada vez que se caiga, vuelvo a entrar y vuelvo a entrar y vuelvo a entrar. Miren Judy como, ahí me parece ya como que una película de miedo, ¿verdad? Por ratos. Pero esperemos que no la saque para que por lo menos esos minutos me le cuenten a Judy, porque ella es la que más problemas ha tenido para estar en esta clase. Así que yo valoro que estén haciendo el esfuerzo, ¿ok? So, eso es muy importante para que esos minutos siempre cuenten. Y ya les digo, mientras mi internet no se caiga, seguimos. Si ya mi internet se cae, sí, ahí es un problema. ¿Ok? No fui a los breakout rooms porque... A cada rato sacaba un montón de personas y venían a la sala y tenía que volverlas a mandar y de repente salía alguien. Eso estuvo bien complicado.
Sí, ah, eso, miren. Judy ya se volvió a salir. No le creo. Se volvió a salir. Ah, no, ahí está. Sí, aquí estoy, teacher. Excelente. Pero ya está mejor el internet, ¿verdad? Sí, pero ya viene más fuerte el agua. Ojalá que no me siga dando problemas. Si en algún momento se pone muy fuerte, apague la cámara y solo deje el audio. Tal vez así le va a cargar mejor. Porque a veces si el video cuesta que cargue un poquito más. Solo en este caso voy a dejar eso. Ahí los demás tendríamos que tener la cámara encendida, ¿verdad? Pero bueno, vamos a responder acá. Ups, dijo. No, yo sí la tengo encendida, teacher. Ah, lo vi. No, ¿verdad? Very good. So, you guys, vamos a responder esto aquí. So, la primera era, how much is it, ¿verdad? La siguiente dice, I make $545 monthly. La pregunta fue. Teacher, I have a question. Tell me the question. How do you say 10.50? $10.50. Ah, okay. Thank you. So, aquí, ¿cómo sería la pregunta, you guys? How much do you earn every monthly? Every month. Si ya decimos every, solo es month. Si no decimos every, es monthly, ¿ok? Ah, ok. Very good. So, number three, they take 23 per item. How much do they charge? Yes. In number four, the company pays $6.90 with bonuses. How much do they pay? Guys, ¿ustedes se acuerdan cuando hace un tiempo esto era un montón de dinero? O incluso esto era un montón de dinero. Y ahora, you guys, ¿cuánto es eso? Like, no entiendo, o sea, el mínimo... Imagínense vivir con, o sea, estar con el mínimo y ser encargados de una casa como de 5 niños. Yes. Y más todos los perritos que andamos adoptando en la calle ahora. Más todavía. So, yes. Bueno, la vida. La inflación. Bien, ahora tenemos un ejercicio de lectura. Ok, vamos a hacer un ejercicio de lectura y luego vamos a responder unas preguntas. Escúchenme en una lectura guiada y después ustedes me van a ayudar a leer. Así que pongan atención a la pronunciación de las palabras porque después voy yo preguntando persona por persona que me ayuden con este reading. Ok, dame un segundo. No, ahí. So, Traverse Inc. For a better future, dear employee. Welcome to Traverse Inc. Congratulations. You are now part of the Traverse family. Here's, después les cuento que me río. Here's some information about your new job. Please read it carefully. ¿Se fijan cómo estas dos las uní? Read it. Name, Glenda Dominique Sánchez. O Dominique, digámonos. Job title. Junior Sales, no sales, no son sales del mar, son sales. Manager, Junior Sales Manager. Key, no es K, no, es key. Clave, key job duties. Ok, como las partes claves de su trabajo. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Esta palabra puede ser confusa porque se lee al revés de lo que está escrita. Miren, se escribe customers, pero se pronuncia customers, ¿ok? So para que tengan ese cuidado, customers. Answer, no answer,
answer. Answer. Clients, questions, about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations. 2 weeks per year. Plus public holidays. O sea, que les dan los días festivos. Miren, public holidays. Salary. 440 dollars. Okay, $440 per month plus bonus. Es más que el mínimo. ¿Qué más podemos pedir? Plus bonuses. Bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Ok. Ahora sí la voy a leer sin tanta pausa y como deberían leerlo ustedes. Y me ayudan después. Vayan leyendo conmigo. Travers Inc. For a better future, dear employee. Welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, 2 weeks per year, plus public holidays. Salary, $440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Me reía, you guys, porque en esta parte de aquí dice que las empresas que se denominan ellos mismos somos una familia, son los ambientes laborales más tóxicos. So, por eso me dio risa, porque se denominaban ellos una familia. Ok, ahora ustedes me ayudan a leer. Teacher. Yes. What's the meaning CFO? CFO, usted sabe cuál es el meaning de CEO. Chief. No sabe el mini. CEO es como el creador o el fundador o el presidente de una compañía. Es el CEO. Presidente. ¿Quién dijo presidente? Mi. Yes. Luz. Ok. So, yes. Es como el jefe de una compañía. Es como el, pero más que todo, como el dueño fundador. Es el CEO. Como el más alto. Y luego está el CFO, que es el Chief Financial Officer. Es como de las finanzas. Eso es lo que significa CFO. Chief Financial Officer. Es como el jefe, pero el encargado de las finanzas. ¿Ok? Thank you. Judy. Tiene la mano levantada. ¿Tenía una pregunta? Teacher, ¿cómo pronuncia? Sí, ¿cómo pronuncia el signo más que aparece en el diálogo? Ok, aquí se lo voy a escribir. Se dice plus, pero se escribe así. Pero se pronuncia plus. Ok, otra pregunta de pronunciación para que empiecen ustedes a leer. Nope. Bueno. Entonces empezamos. Inicia leyendo. Oh, Vanessa tiene una pregunta. Ok, Vanessa.
En la parte donde dice, please read it. Read it. Carefully. Yes. Carefully. Please read it. ¿Se acuerdan que les dije que esto va pronunciado junto? Read it. Read it. Read it carefully. Ok, vamos entonces. Empezamos con... ¿Quién había dicho? Ya se salvaron. Stephanie, empieza usted. La primera. Yes, yo le digo hasta aquí va a leer, mire. Ok, dígame. Es for a bear. No, desde aquí hasta aquí, todo esto vale. No le puse atención como dijo las siglas de la empresa. Traverse Inc. Inc. Traverse Inc. Uh-huh. Ok. Traverse Inc. For a bear. Future. Dear employer. Employee. Yes, employer es el que contrata. Ahí quedamos bien. Employee. Vamos con José que nos va a ayudar ahora. Va a leerme esto y esto. Welcome to Traverse Inc. Congratulations. You are now part of the Traverse family. Good pronunciation, Jose. Thank you very much. Thank you. Vamos con Sonia, porque me estaba levantando la mano y yo no puedo dejar que una alumna mía se quede con la mano arriba. There's some information. Vaya, repita conmigo. Here's some information. About you new home. Como dijimos esto que se decía ayer. Que por job. Job. That is correct. Job. Thank you very much. Vamos con. A ver quién veo cara de leer. Hey, Reina, está levantando la mano. Perdón, Reina, claro que sí, Reina. Vamos. Hi. Please read. Yes? Please read it. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Thank you very much. Ayúdeme, Luz. De aquí hasta aquí. Job title. Junior Sales Manager. Key Jobs Duties. Excellent. Thank you very much. ¿Cómo se siente? I feel better. Better. Mire, su cuerpo le está diciendo ya tomemos vacación, Luz, por favor. Please. I can do Let's that. Start with the vacation. Yes. El cuerpo lo pide, el cuerpo lo sabe. I have some project. Oh, es un proyecto. No, I have a job, but I have a other project apart from my job. Ah, that's why you don't have a vacation. Yeah. Bueno. Pero hay que priorizar la salud en algún momento. Okay. Yes. Vamos con Judy, ¿tenía una pregunta? Tiene la mano ahí levantada. No, teacher, con la pronunciación. Sí, no le va a ayudar. Oh, ¿en cuál? ¿O quiere leer? Sí, en Have a Meeting. Oh, ok, léeme. Have a meeting with your manager every week. Excellent, thank you very much. Vamos entonces ahora con Magdaleno, ya que ya está casa. Thank you. Tell me, teacher. Ayúdeme a leer esto. Solo la, only the line. Yes. Get it
get in contact with customers. Yes, good job. Karen? Teacher. Yeah, perdón, Magdalena, dígame. Key job duties, ¿es correcta esa pronunciación? Key job duties. Key job duties. Yes. Thank you. Karen, continúe. Answer client question about a product. ¿Cómo decíamos esta? Answer. Yes, thank you. Vamos ahora con el siguiente. Mario. Take orders on the telephone. Thank you very much. Tomasa. Call potential client. Yes, good job. Vanessa. Vacation 2 weeks per year plus public holidays. Thank you very much. Per year, right? Beatriz, ¿será que me ayuda el internet a que me lea esto o no? Creo que sí, teacher. Dígame. Salary, ¿cómo se lee 400? 440. $440 per month. Dollars. Plus salary for Honda. Vaya, salary $440. Salary $400 in dollars per month plus bonus. Okay, thank you, Beatriz. Igual el internet nos está fallando, pero es $440 per month plus bonus. Plus bonus, ¿verdad? Y ayúdeme a leer la última frase. Hey, se la ayúdeme. Dice Google Mark Travels CFO. 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 Aquí diga good luck. Luck. Good luck, Mark Travel, CFO. Ok, thank you very much, Hazel. Voy a volver a hacer pronunciación, guys, porque tuvimos un par de bachecitos ahí. Y digo yo, pónganme atención en la pronunciation para que no se les vayan esas palabras, porque después ustedes van a ir a practicar. So, Traverse Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations, you are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Job name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about or products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, 2 weeks per year, plus public holidays. Salary, $440 per month, plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Esas personas que se ponen a repetir en lo que yo estoy hablando son las personas que van a mejorar su pronunciación más, I don't know, like sooner, pronto. ¿Ok? Porque si no, es como usted me está diciendo, buen trabajo, teacher, buen trabajo. Así como usted dijo, así es. Pero no me lo practica, solo a la hora de decirlo cuesta, ¿verdad? A ver, ¿cómo se decía esto?
Job title. Correct. Job title. ¿Cómo íbamos a leer esto junto? Read it. Read it. Read it. ¿Cómo se lee esto? Information. Information. ¿Y esta palabrita? Some. Some. ¿Y esta? Job. Job. Correct. ¿Esta? About. Okay. ¿Esta? Customer. Yes. ¿Esta? Answer. ¿Esta? Answer. Potential. ¿Esta? Plus. ¿Y esta? Plus. Holiday. ¿Y esta? Public. No. Public. Ok. Public. ¿Y este número cómo se leía? $440. Ahí les escuché $440. Yes. ¿Y esta palabra? Love. Good luck. Excellent. Good job. So, entonces vamos a leer esto, you guys, y vamos a contestar estas preguntas de aquí a la par. Ustedes si tienen, pueden entrar a la plataforma para que vean esto, está en la página 15. Página número 15, ahí van a encontrar eso, ¿ok? Para que puedan leerlo con sus compañeros y compañeras. Y aquí ustedes responden esto después. Vamos a contestar si esta oración que está aquí es verdadera o falsa. Lee la oración y según lo que ha leído, contesta si es true o si es false, ¿ok? ¿Se comprende la actividad? La actividad sí, teacher, pero tengo una duda con una palabra. Dígame. Esta cuestión, cuando dice buena suerte, se parece a la palabra que usamos cuando decimos que algo está con llave, o la palabra para candado. ¿Puede ser, hacer el favor de diferenciarme las dos pronunciaciones? Mejor aún, le voy a poner aquí la pronunciación escrita de ambas. ¿Ok? Ok. Ya, espérenme. Pronunciation. Give me just a second. ¿Es en el chat? No. Se lo voy a poner aquí, ya va a ver cómo. Okay. Y esto es para que ustedes lo tengan en cuenta después. Si quieren encontrar cualquier pronunciación, vamos a hacer esto. Van a escribir la palabra y van a escribir pronunciación en su buscador de Google y les va a aparecer, yo creo que esto con el grupo anterior ya lo había hecho, ¿verdad? Que hasta les dice cómo está escrito. Vaya, miren, este es lock. 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 Miren, lock. Aunque parece que es una U, suena como una A. Lock. Oh, perdón, no pueden escucharlo. Oh, sí, ya pueden escucharlo. Sí. Ok. Sí, se escucha. Deme un segundo. Quiero ver si puedo subir volumen. Aquí está. Oh, está en máximo. Ok. So es... Luck. Hasta le da la posición de la boca como tendría que ser. Luck. Ok. Ahora vamos a escuchar la otra. Ahí está, miren. Locked. 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 Es una A larga, por eso están dos A y el T al final. Locked. Locked. La primera es lock y la siguiente es un poco más larga. Locked. Muy parecida a la pronunciación, ¿verdad? Por eso me preguntaba el compañero. Yes. Muy parecida. Pero la primera es una pero es como O corta, lock, good luck. Y esta es locked, locked, locked. Con práctica, ¿verdad, Magdaleno? Yes, of course.
Okay, very good. So ahora vamos a trabajar en contestar. Yes, don't worry. Vamos a trabajar en contestar aquellas preguntitas que les mandé y vamos a trabajar en lo de verdadero y falso. Pero antes de irnos para ahí, solo porque ya va a ser la hora y no quiero que nos encuentren en lo que estamos allá, voy a pasar asistencia ahorita para que no nos encuentren en lo que estamos trabajando allá. Mejor antes y no después. Y cuando trabajen allá, please, you guys, no estén así como... Vaya, ya terminamos, ya estuvo. Ya no hablemos. Yo ya no quiero hablar con usted. Apague su cámara y voy a apagar la mía para que no nos tengamos que ver. Don't be like that. Platiquen ahí. Miren, la pronunciación de este, ¿qué tal? ¿Cómo le sale? Ah, tal cosa. ¿Y a usted qué le sale? Ah, mire, aquí la pronunciación a mí me cuesta. Ayúdeme con esta, por favor. A ver, si me deja cargar la asistencia en algún momento, my goodness. ¿Dónde está mi asistencia? G3. Diana. Bien, aquí está. So, Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar Hernández. I'm here. Excelente. Ahora como que el internet ya se nos estabilizó un poquito más. Y solo voy a recordarles, el día de hoy se queda conmigo en la sesión privada, Concepción de Los Ángeles, Quintanilla. Ok, pasamos entonces, diga. No me tocaba a mí. No vea, 31, sorry. Déjeme ver. It's the next week. Luz, yes, it's next week, yes. 31st. Pero si usted quiere. No. Se siente, se va a sentir mejor, se va a sentir mejor más adelante. Yo creo que sí va a estar más un poquito más bien. Se me lengua la traba, no puedo hablar español. Va a estar it's mejor. Much better. Yes, much better. Very good. So, entonces, vamos a los breakout rooms. ¿Qué vamos a hacer primero? Leer. Tomen un turno cada persona para leer. Usted tiene el deber es lo que lleva, de corregir pronunciación. No le corrija a la persona cuando lo está diciendo. Espere que termine de leer y ahí le dice, mire, tal palabra se pronuncia así. Y se ayudan entre ustedes, construyen ese conocimiento entre ustedes, ¿ok? Esa es la primera cosa que vamos a hacer, leer. Y después que todas y todos hemos leído, vamos a pasar a la parte que es de contestar los verdaderos y falsos, true and false, ¿ok? ¿Se comprende la actividad? Yes, teacher. Ah, vaya, ok. Por eso me gustan las cámaras encendidas a mí, para que me hagan... Se comprende. Bien, excelente. So, let's go. Teacher. Por error le di otra vez a la pantallita y se me canceló la invitación. Se le canceló la invitación.
A ver, Yesenia. Vaya. Vamos ahí. Ok.
duties. How a meeting with you manager every week. Get it contact with customers. Answer client questions about your product. They order or the telephone. Call potential client. Vacation 2 weeks, 4 years, plus 2 weeks holiday. Salary $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travel CMO. Okay. Okay. Ahora podemos contestar las preguntas. Junior Sales Manager. Ahorita se lo voy a mandar key al job. Chat. Key job. Duties. Key job. Stephanie. Key job duties. Key job duties. Sorry. Okay, key job duties. Key job duties. Okay, Beatriz, it's sí, your turn. Tal vez me escuchan. Okay. Me corrijo. Okay. Travels Inc. for a better future. Speak to client first, New York. ¿Pueden mover la pantalla un poquito para ver las preguntas? No sé. A la derecha. Ahí no se le puede agrandar o hacer. No, es que no, pero quiero ver. Si está en su teléfono, Gladys, puede aumentarlo con los dedos. Sí, ya lo hice. Gracias. Dominic speak to client in her New York. I think it's true. True, yes. Her salary in $100 per week. Están leyendo, entonces yes. Bueno, ya saben qué es. If it is La respuesta es falsa.
Teacher, no sé por qué me saca tanto. Beatriz, me la volvió a sacar. Sí, teacher, pero es que no entiendo por qué me saca tanto si en módulo 1 no tuve problemas. Yo creo que debe ser el internet. Consulte con su compañía porque ya ve que a los demás no les está dando tanto problema. Antes, mi consejo sería, antes de que empiece la clase, cada rato me saca. Vea su conexión de internet. Haga una prueba de velocidad. ¿De cuánto es el internet que tiene? Del 4G tengo. Porque es de teléfono. Del teléfono lo tengo siempre. Sí, pero, o sea, con esto lo mismo hice con el módulo 1 y no tuve problema. Ah, pues ha de ser algún problema de la señal. Consulte con su compañía y dígale que no le está funcionando bien la señal por las noches. Okay. Ok, teacher. Pero ya vienen sus compañeros, no se preocupe, ahorita vienen. Bueno. Gracias, teacher. Ok. Hello. Hello. Bueno, hello. Yo fui a esos breakout rooms y escuché en alguno que otro lugar otros errores que ya habían cometido en los primeros. So vamos a ver cómo corregimos eso, right? Voy a esperar que todas y todos vuelvan para hacer las correcciones. Ok. Y un momento mi pantalla dijo, ¿sabes qué? No te voy a dejar que supervises a tus alumnos. Y yo dije, va, te voy a tener que finalizar la clase. La cereza que le faltaba al pastel. Pero no. What happened? En mi computadora como que se puso la frozen, se congeló la pantalla. Entonces no me dejaba dar clic en nada. Yes, now it's better. Excellent. So, errores que encontré cuando fui a los breakout rooms. Los menciono para que los corrijamos siempre. Pronunciación. Esta me les costó tanto que hasta trailer decían. ¿Qué es title? Title, title, ok. Esto también me les costó bastante, el key job duties. Key job duties, ok. Key job duties, duties decían, key job duties. Ok, esta en uno break room lo escuché mal. Employee, employee. Me estaban diciendo employer, employer, employer. Employer es empleador. Employee es trabajador. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuál otra teníamos problema que yo vi? A ver, si yo no le escuché ningún problema en otra, usted dígame. Teacher, ¿cómo se dice esto? Ayúdeme porque no tengo idea de cómo se dice. Pero creo que esas. Teacher, hello. Uh-huh. Es de la primera, for a bureau furo. Gracias, Hazel. Esa era la otra que yo iba a mencionar. Miren,
ustedes sin querer queriendo, y ojalá que no me bajen el video de YouTube por lo que voy a decir, pero yes. Sin querer queriendo, ustedes dijeron for a better future. Así dijeron. ¿Y ustedes saben quién es el future? ¿Sí saben quién es el future? Yes, Adolf Hitler. Adolf Hitler. Yes. Entonces ustedes estaban diciendo para un mejor future. No me digan eso. No me digan. Nadie quiere uno mejor que él. No. Ni peor que él. O sea, no sé ni cómo decirle. Pero estamos aquí y dice future. Future. Y vamos a hacer lo mismo que hice con las otras palabras, con las que le ayudé al compañero, para que usted se le haga más sencillo. Future. Future. Ya van a ver cómo se escribe. Future. 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 You see? Future. 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 Más despacio. Future. Hasta vean el movimiento de la boca que tendrían que hacer. Future. 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 Ok. Otra vez. Future. No me digan future. Don't say that. Future, right? Future. Ahora sí, vamos con las respuestas. Me van a leer la oración que les diga y me van a dar la respuesta. Si es true o si es false. ¿Ok? So vamos a empezar con Reina. Tell me number one and tell me if it is true or if it is false. Okay, Dominic speaks to client in her new job. Is true. Okay, Dominic speaks to clients in her new job. True. Number, thank you very much, Reina. Si lo tienen así, es correcto. Mario, number two. Después vamos con Sonia. Her salary is $100 per week. $100 per week. Ajá. False. False, ok. Porque ¿cuánto gana ella entonces a la semana? 110. Yeah. 110. Yes. Vamos con Sonia. Dominic. Yes. No veo la otra palabra. Yearly. Ahí yearly. ¿No lo ve? Why? Ahí sí. Yearly, no lo veo todavía, la otra. Quiero ver la toma aquí. Yearly vacation, dígalo. Dominic gets a yearly vacation. Es, ¿cómo se dice verdadero? True. True. Excellent, thank you very much. Y me ayuda, please. Yesenia Elizabeth. She has to work on holiday. Okay, is true or false? False. Excellent, thank you very much. Si ustedes tienen esas respuestas así, están en lo correcto. Continuamos abajo. Y tenemos another conversation. Y tenemos luego how many, luego tenemos how much. Okay, so voy a leer pronunciación, ya saben ustedes. Y no sé por qué. Bueno, anyways. So, empiezo. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. 5. And you? That's great. I work 4 weekdays. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays?
Do you work extra hours? Hours. Okay, hours. En este caso sí es como muda la H. No dice hours, no. Hours. And how much money do they pay for each extra, no es extra, es extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Oh, yo sí trabajo también hora extra. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. ¿Pronunciación de alguna palabra que quieren que les ayude? Igual tengo duda con nuestros y con hora. Our, our. Our house. Our house is new. The hour. También se lo puedo entonces usar. Entonces es our. Our house, yes. Our house. Ya vamos a ver para que quede ahí. Our house. Uy, no está como pronunciarlo. Uf. Bueno, pero es our. Y our, ahorita se los pongo. Este, a ver si sí está. Yes, este sí está. Miren, el otro es or, y estaba con a, como our. A ver, tengo que compartir sonido. My goodness, que me deje compartir sonido. Ahí está, miren. Hour. 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 Y el de nosotros es or. Or. Or house, the hour. Ok. Ahora vamos a continuar ahí. Otra, pero muy buena pregunta. Yes. Otra pregunta de pronunciación. Extra. 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 Yes. ¿Cómo te dice otra? Extra. Extra. Ok. La R es suave. Simplemente esa es la diferencia la del español. Extra. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? ¿Para leer ya frases unidas? Bien, voy. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. A week. I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays. Weekdays, días de semana. I work 4 weekdays. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Pay for each extra hour. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. It's too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Y este nadie me preguntó, supongo que lo tienen bien aquí, ¿verdad? Absolutely. Absolutely. So, voy a leerla ahora con entonación.
Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay? Yes? Se comprende, se entiende, se imprime, se va. Yes. Teacher, puede repetir hours. 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 No, es que no es hours, no. Hours. 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 Suavecito. Hours. Do you work extra hours? Yes. Now what else? Nope. Okay, so supongo que lo estamos diciendo excelente. ¿Ya lo tienen? ¿Tienen la conversation ya? Yes, teacher. Yes, yes, claro que yes. Ustedes pueden compartir pantalla cuando están en breakout rooms, okay? So para que la compartan. Vamos a recrearlas, vamos a escuchar, y cuando yo llegue a los breakout rooms voy a ver esos errores que me estaban diciendo, no, teacher, tranqui. Nada que ver, right? Vamos a ir de 3 o 4, tomen turnos para decir la conversation y no se me duerman. Oh my God, no. Wake up, wake up, wake up. Let's go.
voy a decir yo. Me corrí. Dele. Dele. Jet, how are you? I won't ask you. Your money. They with do you work? It been well. I work 5 days a week, and you that green. I work 4 weekdays and sometimes on Saturday. Really, on Saturday, do you work extra hours? And how much money do they play for each extra hour? Yes, I work extra hour with there is too much work to do. Each extra or is around $10. I see with sometimes there is no much time ring. Absolutely. Okay. Hola. Vaya, sería not much time, right? Right? I see. Well, sometimes there is not much time, right? Mm-hmm. Absolutely. Y la conversation que sea entre dos personas y yes. Pueden you guys, no solo una persona que la lea. Okay. Absolutely. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work four weekdays, and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Judy. Se perdió Judy. Okay. Yes. I work extra hour when there is too much work to do. Each extra hours is around. Lo siento, me sacó. Okay, tranquila. I see. Where sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, usted empieza, Judy. Okay, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Around dollar. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Hoy quién va conmigo. Okay. Vaya, yo si quiero. Vaya. ¿Cuál fue ahorita usted? Yo fui Ben. Okay, pues soy yo. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week, and you? Thanks. Great. I work 4 weekdays and sometime on Saturday. Really? It's on Saturday?
do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. Hola, Yesenia, ¿en qué room estaba usted? Hello, Yesenia. Hola. ¿En qué estaba Reina y Beck estaban? No me acuerdo en cuál. Reina y... Y Beck y otra muchacha más. Reina y Beck. Oh, ok, ahí está, ya lo encontré, ahí está. Ya, bye. O escuchar películas en inglés nada más, pero pues sigamos practicando. Así es. ¿Quién quiere saber? A ver, si se están dando consejos de cómo aprenden inglés, lo acepto. Pueden hablar de eso. Yes, worry. Teacher, of course. I try. Okay. Bye. ¿Quién sigue practicando? Voy. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask ask How many days a week do you work? Sorry, Stephanie. Teacher. Dígame. Es que tenemos una duda. ¿Verdad que en horas es con A, hours? Yes. Yes, that is porque, correct. Hours. Porque hours es como de nosotros, ¿verdad? Yes, that is correct. Okay. Thank you, teacher. Okay, excellent. Hours. Okay. One hour. A day, a week, and you? That's great. I work for weekday and sometime on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. No entiendo qué hace Mario. ¿Cómo? No entiendo por qué responde un Mario si solo Jeff y Ben. La Mario llegó ahí de metido y quería tener una participación y dijo, absolutely. Okay. De acuerdo, ya no. Ay, entonces se metió en la conversation. Sí. Sí, porque Mario nada que ver.
Qué emocionado veo que vienen. Oh my goodness. Bien. ¿Cómo hacemos? A ver, esta vez escuché errores, pero que no pensé que iban a suceder. Por eso vamos a ir corrigiendo el error donde usted o donde usted sienta que la palabra le cuesta. Por ejemplo, una palabra que yo no pensé que tal vez le costaba mucho, pero cada persona es distinta, fue la palabra dinero en inglés. Me la estaban pronunciando como money. Algunas breakout rooms. Y la forma correcta es money. 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 Correct. No es money. Recordemos, en español, así como está escrita la palabra, así se pronuncia. El inglés tiene una variación, entonces ahí tenemos que ir aprendiendo cómo se pronuncia cada palabra. Eso es money. Money. Otra palabra donde sentí problemas fue, y esto fue en un breakout room, right, con la palabra, ¿verdad? Como, I see, well, sometimes there is not much time. Right, right. Y me di cuenta de una cosa. ¿Se acuerdan que hacíamos el módulo pasado para, bueno, con quienes estuvo el módulo pasado? Ahorita ya se van a dar cuenta los demás. ¿Qué hacíamos para mejorar la pronunciación? ¿Qué hacíamos? El trabalenguas. El tongue twister, right? Y con los compañeros nos aprendí uno que decía ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Y esto es para desenredar la lengua. Si usted no practica pronunciación, no va a poder pronunciarlo como está en inglés. Entonces hay que desenredar esa lengua. Así que hoy les traigo un reto. Un tongue twister para aprender. Esto no es, parecerá un juego en algún momento, porque se lo toman a juego, y qué bien, ¿verdad? Que lo tomen como juego porque les divierte. Pero es una práctica para desenredar la lengua, acomodar mis cuerdas vocales y que los músculos en mi boca empiecen a trabajar pensando en inglés, ¿ok? Entonces les traigo un tongue twister que no está tan fácil, pero tampoco tan difícil, ¿ok? Hay mucho shh en este tongue twister. Mucho shh. Vamos a ver cómo les va. Se los voy a leer yo una vez para ver qué cara ponen. Y después vamos a ver cómo lo hacen ustedes. ¿Ok? So aquí voy. El tongue twister dice, espero estén poniendo atención. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Exactly. Again. Again? Yes. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. No se preocupen, vamos a ir despacito, así como la canción Despacito. Don't worry. Bueno, vamos a ir aquí. She sells. Ella vende. She sells. She sells. Seashells. Miren, estos son seashells. ¿Se acuerdan de una gasolinera bien famosa ya en los años atrás que se llamaba La Shell? Yes. Ajá, por eso se llamaba Shell, miren. ¿Se acuerdan que este era el símbolo? Yes, so ahí viene. She sells seashells. She, ustedes en su casa practicando, por supuesto, porque si no lo hacen, ¿cómo vamos a decir el tongue twister? She sells seashells. She sells seashells. Con que se aprendan esta oración, ya llevo ganado algo este día. She sells seashells by the seashore. Repito. She sells seashells by the seashore.
she sells, y nadie repite, oh my goodness, y yo aquí, dándole, dándole, dándole mi inglés. She sells seashells by the seashore. Un poco más rápido. She sells seashells by the seashore. 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 What is the mean seashore, teacher? La bahía. Thank you. Como a la orillita, de la playa. Eso quiere decir como a la orillita de la playa, the seashore. So, ¿quién cree que puede decir por lo menos esta oración? Me levanta la mano. She sells seashells by the seashore. A ver. Reina levantó la mano. Ok, y creo que Luz, yes. Ok, Reina, Luz, Karen. Bien, ahí pon Carla. Ok, yo tengo 4 participantes ahorita. Reina, vamos con usted. Ok. She sells seashells by the seashore. Démosle un rato, una vez más. Seashore es la última. Ok. She sells seashells by the seashores. Seashore, yes. Es que la H se quiere meter ahí. Pero vamos, ahí vamos, Reina. Excelente. Vamos con Luz, después con Karen, después con Carla y después con Magdaleno. Luz. She sells seashells by the seashore. Excelente. Good job. Karen. She sells seashells by the seashore. Wow, very good. Carla. She sells seashells by the seashore. Excellent, good job, Magdaleno. Okay, okay. She sells seashells by the seashore. Yes, good job. ¿Qué pasa, you guys? Que ahorita nuestro cerebro, ¿verdad que está pensando un poquito más a la hora que va a hablar? Y lo piensa cuando lo va a decir. She sells seashells by, y usted lo obliga, su cerebro está obligando a su boca que produzca esas palabras así como lo estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, usted está entrenando esto y está entrenando esto, ¿ok? Para hablar, porque para comer todos los días lo entrenamos, ¿verdad? So, para hablar inglés. So, she sells seashells by the seashore. Su cerebro es bien consciente de lo que está pronunciando. Cuando el cerebro le duela después de aprender inglés, es que está aprendiendo de verdad. Así como dicen, no pain, no gain. Ok. She sells seashells by the seashore. Nos quedamos con esta de tarea para la siguiente clase. The seashells she sells are seashells, I'm sure. Aquí queda de deber que esa R se pronuncie R. Y no se escuche ar, porque ahí va en disonancia, no sé si esa es una palabra correcta, disonancia, que no se escucha bien, con el resto de la oración. The seashells she sells are seashells, I'm sure. Si usted dijera the seashells she sells are seashells, I'm sure, cambia. Sure, sure, seguro. Le lleva de tarea. The seashells she sells are seashells, I'm sure. A ver quién me puede decir esta frase al inicio de la próxima clase, ¿ok? Entonces, la primera tenemos, she sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. Aunque alguien si se quiere arriesgar ahorita y decirme esta ahorita, claro que yes, ¿por qué no? ¿Por qué no? Excellent, Luz, miren, tenemos iniciativa. Karen también. Oh my goodness. Ya vi a quienes les gustan los tongue twisters. Los demás no se dejen, no se dejen. Ok, Luz, vamos. The seashells she sells are seashells, I'm sure. Yes, solo hay el pequeño traboncito, ¿verdad? Pero yes, very good. Karen. The seashells she sells are seashells. Ay, me trabé. Sí. The seashells she sells are seashells, I'm sure. Yes, very good. No se le olvide la S al final de she sells y seashells. Ok. Ok. A ver, Reina. The seashells she sells are seashells, I'm sure. Ok, excelente. Quiero que me sean honestos y honestas en este momento.
sí su cabeza lo piensa y como que duele un poquito cuando lo está pensando para decirlo o no? Sí. Yeah. Y como que su cabeza y su boca se tienen que coordinar en un ambiente que como que no. Su cerebro dice, pero mira, ahí dice tal cosa, y su boca, yo no puedo. A saber. Ahí dice, seashells, en todo dice seashells, seashells, seashells. Dice, no, ahí dice seashells. Así que eso va a hacer que mi cerebro, aunque parezca un juego, lo hicimos en el módulo pasado, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir aprendiendo. A ver, solo clarifíquenme, el módulo pasado nos aprendimos el de ice cream, nos aprendimos el de Betty Bat. Yeah, solo esos dos. Solo esos dos. Vaya, a los compañeros siempre se los voy a mandar para que vean ustedes si se lo pueden aprender, para que lo practiquen, ¿verdad? Son un poco fáciles. Ahora tenemos este que es un poco más difícil y nos vamos a aprender otro que dice How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Suena difícil, pero ya van a ver cómo... Miren, esto ayuda tanto a mejorar el inglés, se los prometo, se los garantizo. Y escuchen música en inglés, guys. Con 2 horas de clase no vamos a hacer magia. Rodéense de inglés. ¿Yes? Yes, teacher. Okay, so I will see you guys tomorrow a las 8:00. Esperemos que se pueda entrar, que no haya ningún problema. Y llevan tarea de practicar el tongue twister. ¿Le tomaron captura? Yes. Yes? Okay, excelente. So I will see you tomorrow, guys. Thank you. Teacher, ya pasó la última asistencia, es cierto, y se me desconectaron ya unas personas. Bueno, voy a pasarla con las que estén, ya igual se quedó con nosotros. Gracias por acordarme, siempre se me voy a volver a poner alarma. Bueno, pero no se vayan los demás. Gracias, Judy, ¿verdad? Ok. Yes. Bien, vamos entonces, Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Elizabeth García Recinos. I'm here. ¿Claudia se conectó hoy? ¿Sí dijo I'm here, Claudia? No, ¿verdad? Ok, escuché mal. No digan I'm here si no son con ustedes. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Sara Ivette González García. Sonia Yanet Martínez de Orellana. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Y en Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Solo 2 personas se me desconectaron así. Ok, you guys, now you can go. Bye. 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 Good night. Have a good night. Yes, dígame. Diana. Dígame, Stephanie. ¿Puedo poner el tongue twister otra vez? Yes, no, rápidamente. Yes, ahí está. Thank you. ¿Ya? Excellent. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.
Bye.